Guanajuato, el estudiante colombiano Luis Ernesto Castillo Peña, quien realizaba su estancia en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Guanajuato con sede en Yuriria, fue encontrado muerto luego que estuvo arrestado varias horas por escandalizar en la vía pública. La Casa de Estudios emitió un comunicado donde confirma la muerte del alumno procedente de la Universidad ECCI de Colombia, Escuela Colombiana de Carreras Industriales, pero afirmó que ocurrió fuera de su lugar de estudios y en actividades ajenas a la estancia. De acuerdo a versiones de universitarios, Castillo Peña, quien residía en Yuriria, viajó el viernes pasado a la ciudad de Guanajuato para convivir con compañeros. Sin embargo, el sábado fue hallado muerto en la zona de Marfil. El joven fue detenido por la Policía Municipal de Guanajuato el sábado por la madrugada por escandalizar en la vía pública. El arresto ocurrió frente al Templo de San Francisco, localizado en el centro de la capital. Castillo Peña estuvo aprehendido varias horas y, de acuerdo a informes de la Dirección de Seguridad Pública local, fue dejado en libertad a las 11 horas del sábado. Pero alrededor de las 2 horas fue encontrado muerto colgando de un árbol. Castillo Peña llegó al estado para participar junto a otros 29 estudiantes colombianos en los veranos de investigación a los cuales convoca anualmente la Universidad de Guanajuato. El alumno tenía excelencia académica y formaba parte de un grupo de estudiantes que se comunicaban vía WhatsApp y que habían acordado divertirse el viernes por la noche. El fallecimiento del estudiante, quien realizaba su estancia en el Departamento de Estudios Multidisciplinarios de Yuriria, División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, ocurrió el pasado fin de semana, fuera de su lugar de estudio y en actividades ajenas a las propias de la estancia, reportó la Casa de Estudios. Las autoridades competentes se encuentran realizando los peritajes e investigaciones correspondientes para extender el dictamen oficial de tal lamentable suceso. La pérdida del estudiante es un hecho por demás doloroso que ha sido comunicado ya a la familia y a la institución de procedencia y en este momento se siguen los protocolos necesarios para el traslado del cuerpo a su país de origen. Esta nota incluye información de Reforma. En esta nota, Guanajuato, hayan muerto alumno colombiano arrestado.